Bueno, David Canca continúa aquí ya el tercer día de HIT y hoy ha dado de gustar que estaba delicioso esa presa ibérica y que tiene su característica. Además, ha hecho muy bien la demostración, pero nos lo va a contar ahora, ya que has terminado, de que todo el mundo ha degustado esa deliciosa carne y nosotros también. Bueno, nada, ya el tercer día, ya hoy hemos dado una presa ibérica de cerdo ibérico de Rubiato Paredes, una presa que hemos dado una pequeña ponencia para que la gente vea. Una carne que yo ya traía sellada y envasada previamente, porque no tenemos una cocina en infraestructura al uso. Entonces le hemos enseñado a la gente que con una buena conservación y un buen sellado de la carne, si la carne tiene calidad, pues no suelta sangre, suelta el jugo, como habéis visto, un jugo, muy poquito jugo. Traíamos 5 kilos de presa ibérica y hemos sacado 20 centilitros de jugo en todo el vacío. Pero además demuestra que no tiene agua ninguna, que no... Eso es muy importante, consumir carne de calidad, que no estén inyectadas de agua, que tengan los nervios bien contraídos, que estén curadas, que tengan una maduración correcta. Estamos trabajando con unas carnes con 20 días de maduración, un secadero propio. En fin y al cabo están introduciendo unas carnes en mala con calidad. Es lo que hablábamos el otro día. Los precios, pues todos sabemos que la gente se gasta lo que puede, pero en este caso podemos gastar poco y comer muy bien. Ese es el cometido que tiene Rubiato Paredes a la hora de entrar en Málaga. De momento la gente muy contenta. Nos queda el tartar de pollo, pero hemos dado un rabo de toro, que la gente todavía habla del rabo de toro en la feria después de 3 días... Si es verdad que lo hemos cocinado como nosotros aquí en Ronda, ¿no? Lo hemos 6 horas de cocción, su verdura, su fondo blanco, como lo hace la abuela, ¿no? Después las técnicas las aplicamos, la cocina clásica de la vida. Claro, después las técnicas aplicamos las que queramos, lo desmigamos, le ponemos una muselina de patata. Podemos hacer lo que queramos los cocineros, pero la cocción de sí, el guiso tiene que ser de la abuela de toda la vida. Y con eso hemos llegado un poquito al paladar de la gente y la verdad que estamos muy contentos de estar en un estado muy humilde, pero con una recepción de gente súper, súper, súper gratificante. Pues enhorabuena, David, eres uno de los mejores chefs que tenemos aquí en Marbella, que siempre tenemos en todos sitios, colaboras con las causas, con todo, y eso dice mucho de ti, muchas gracias. De ustedes dice mucho también, que siempre apoyáis la causa, siempre estáis para todo, y eso es muy importante, darle cobertura siempre a lo bueno, a lo que podemos. Estepona, Marbella, la Costa del Sol, tiene que estar siempre arriba, y ustedes formáis parte de ello, gracias.